Lo siento, yo no quería. Da igual, estoy acostumbrado. ¿Aún no me has dicho que escuchas? Mira, un conejo. ¿Las nubes? Sí, me encantan las nubes. Me hace sentirme cerca de todo lo que quiero. A veces veo animales y me imagino corriendo entre ellos. Yo solo veo nubes. Me impresiona tu imaginación, pero solo son nubes. Dicen que vemos aquello que sentimos y yo creo que no siento nada. A veces yo también me siento así, ¿sabes? Últimamente siento el frío y un extraño sentimiento de añoranza, como si algo no estuviera en su lugar. A veces siento que nadie me ve. Yo también extraño a alguien y creo que ya nada va a volver a ser igual. ¿Por qué no? ¿Qué ha cambiado? No lo sé. Supongo que somos como la energía. Ni se crea ni se destruye. Solo se transforma. O en otros casos, como la leyenda del Fénix, este se autodestruye y renace de sus cenizas. Y creo que lo que estoy viendo son sus cenizas. Pero no lo entiendo. No encuentro conflicto. No es más sencillo decírselo. Somos como las mariposas. Pues primero somos orugas y luego hermosas mariposas. El cambio no elimina nuestra esencia. Tan solo es una parte de nuestro ciclo natural. Porque crecemos, cambiamos y morimos. No me estás entendiendo. Nunca lo haces. Claro que necesitamos cambiar. Su ausencia es lo que me ha cambiado. Ella lo cambió todo. Ella solo será lo que nunca llegó a ser. Existirá en mi mundo onírico. Y entonces, si es así, si todos estamos en el mismo sueño, creo que solo necesito despertar. Creo que solo necesitas respirar. Mira, yo siempre lo hago. Cierra los ojos y respira profundamente. ¿No te da sensación de serenidad? Cuando yo cierro los ojos, solo siento paz. ¿Tú qué sientes? Todo sigue igual. No siento nada. No escucho nada. Pero veo estrellas que aunque estén solas, brillan y le dan sentido a la oscuridad. ¿Cómo se supone que me tengo que sentir, Ana? Tú ya no estás. Esto ni siquiera es real.